es un territorio de paz, donde al visitante se le atiende, como ellos mismos dicen, como si fuera parte de la familia. La biblioteca atiende más o menos entre 35 a 36 mil personas anuales. Es un proyecto arquitectónico, pero fuera de ser un proyecto arquitectónico, es un proyecto de desarrollo, de autogestión. La biblioteca la construyó la comunidad. Huyéndole a una epidemia para no contagiarse, los habitantes que estaban en Guanacas se desplazaron hasta donde hoy es Insa. Este hermoso municipio hace parte de la región de Tierra Adentro. El sector agropecuario se vea también fortalecido y sea la base del crecimiento económico. Esto quiere decir que el Producto Interno Bruto del Cauca depende más o menos en un 65% de lo que crezca el sector agropecuario, y dentro del sector agropecuario, café, cacao, que es el producto que queremos impulsar en todo el departamento, en todos los municipios. A mediados del siglo XVII, los españoles lograron el dominio de la zona. Desde aquí se hicieron las primeras encomiendas al pago de la corona por todos los favores de la conquista. La pirámide de San Francisco. Que el mundo entero conozca esta belleza de atractivo turístico. ¡Los invitamos a paraísos colombianos! El perfil del café de aquí de Tierra Adentro es un perfil medio, acidez media, cuerpo medio, muy dulce. Tenemos preparada la danza paes y muchas danzas folclóricas de Colombia, como la contradanza, la guabina. Bailamos también, aquí nos gusta bailar mucho el sanjuanero porque estamos muy cerca del Huila. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.